Totalmente, y según lo que dicen algunos testigos es que al parecer excedía los límites de velocidad, pero también manejaba bajo los efectos del alcohol. Allí arrolló a unos motociclistas, los saca volando y pues afortunadamente llegaron las autoridades para valorar a estas personas que afortunadamente no les pasó absolutamente nada. Los llevaron a un centro asistencial. Este conductor fue capturado por la policía y le están realizando la prueba de alcoholimetría para verificar si este hombre estaba manejando bajo los efectos del alcohol, puesto que allí en este vehículo se encontraban varias cervezas, precisamente en este carro que quedó totalmente destruido. Pues las autoridades le piden a todas las personas que tengan precaución y más, porque anoche estuvo lloviendo en Bogotá y generalmente pues se presta para que estos accidentes pues se den en la noche y en las madrugadas. Así que en minutos les voy a